¿Cómo están, amigas y amigos? Yo soy Meredith, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy les voy a hablar de K-fashion o moda coreana, y en particular de ese estilo de moda coreana que es bastante cute, de un estilo que es muy femenino que se suele utilizar, porque está un estilo que es más bien rudo, que a mí me encanta, también suelo utilizarlo con los pantalones cargo, por ejemplo, pero también hay un estilo que es el que les voy a mostrar hoy, que es mucho más romántico y como más femenino. En particular les voy a hablar de una tienda que es la que yo conozco, es coreana, de fabricación exclusivamente en Corea, llamada Somedays. Esta tienda yo la descubrí, no sé cómo la descubrí. ¡Ah! La descubrí en Instagram, ya me acordé. Me fijé que tenían conjuntos muy bonitos, realmente bellos, que no había visto en otra tienda de despacho hasta acá. Pero lamentablemente esta tienda no hace envíos internacionales, así que tuve que conseguir un intermediario. Primero que todo vamos a revisar la página web para que puedan verla junto a mí. Ya estoy instalada la página web de Somedays, entonces al revisarla lo primero que podemos ver es que la mayoría de todo está en coreano. Así que si tienen problemas con el idioma pueden traducirlo en su navegador. Sin embargo, la parte importante, que es ver qué tipo de ropa queremos observar, está en inglés. Sería ideal que pudieran despachar directamente a todo el mundo, pero no es así. Aquí está su Instagram para que los busquen. Es someday-s. Y tienen en su perfil que no hacen envío internacional. Qué triste. Bueno, en mi caso, yo lo primero que quise comprar cuando descubrí Somedays fue una blusa. Y aquí podemos ver en esta sección las blusas. Y aquí está la variedad que ellos tienen. Por ejemplo, este vale 19.800 won y hay en tres colores, que son los que podemos ver ahí. Si se fijan, todo el estilo es muy romántico, muy femenino y con algunos estampados. También tienen encaje. Y este estilo que es como de un poco inspirado en marineras. Esa blusa me encanta, creo que es una de las más bellas. Me encantaría poder comprarla. Vamos a ver también los vestidos. A ver, vestidos. La verdad es que no hay mucha diferencia de precio entre una blusa y un vestido. Por ejemplo, este de acá podemos ver que vale 22.000 won y el anterior costaba 19.000 y algo. Y los vestidos también son muy bellos. Estos son vestidos principalmente primaverales y de verano. Vamos a ver también las faldas. Aquí se puede ver, todas traen un protector debajo, tipo short. Entonces no hay manera de que se vea algo al usar las faldas hechas por Somedays. Aunque en realidad, en general, el estilo coreano es así. Se preocupan de que las faldas contengan un short que evite que se vea cualquier cosa indebida. Descubrí hace poco que hay una manera también de comprar cosas de Somedays, y es a través de Beauty Box Korea, que aquí lo tengo abierto. Yo busqué Somedays y efectivamente aparecen varias prendas que están ahora en venta. Algunas incluso están en oferta porque son como de temporada de invierno y allá ya acabó el invierno. Aquí está la blusa que yo tengo, vale 27.37 dólares. Esta es, precisamente. Sí, la vi y en verdad es igual a cómo se ve la imagen. Y esa es una alternativa también de poder comprarle a Somedays. Como vimos en la página web, ahí estaba la blusa que tengo puesta aquí. Y si le hablo personalmente, la calidad es excelente. Y como pueden ver, no se trasluce nada porque la calidad de esta parte es muy buena, es bastante gruesa. Y la blusa es lo suficientemente larga como para usarla por fuera, como también para usarla por dentro. Entonces, si la uso por dentro, se vería algo así. A pesar de que sus brazos son de esta tela transparente, yo la recomiendo utilizar en primavera, otoño, porque yo la usé en verano y me dio mucho calor. Esta tela es muy gruesa,
es como un poco elasticada también. Lo otro que yo compré y que fue un conjunto en Sundays fue esta falda, que ahora me la voy a poner. Y esta es la falda. Es bastante cómoda, muy amplia y tiene un short, tal como sale en las especificaciones de las faldas que ellos venden. Entonces, con esto podemos andar con plena libertad porque no se va a levantar nada. Esta tela también es muy gruesa. Es para uso tanto en otoño como invierno porque da mucho calor usarla. Tiene estos botones. Y no sé si se alcanza a apreciar en el video, pero la tela tiene hilos como dorados. Y completamente recomendado. Como les comenté anteriormente, yo compré esto a través de un intermediario. Les voy a dejar acá abajo el link para que puedan ver su canal de YouTube. Ellos se llaman Shopping Squad Without Borders porque te consiguen cualquier cosa, ya sea de Corea, de Japón, incluso de China, y lo pueden enviar a tu casa. Pero también está la opción de comprar a través de Beauty Box Korea, que fue lo que les mostré anteriormente. La diferencia sería en que el intermediario que yo elegí pasa los won a dólares y de ahí cobra una pequeña comisión. En cambio, Beauty Box Korea tiene sus propios precios y sus propias tarifas de envío. En cuanto al estilo, a mí me gustó mucho. Tengo que reconocer que yo he utilizado esto acá y igual hubo gente que como que se impactó un poco del estilo. Lo encontraban muy claro porque acá la gente no suele utilizar blanco ni rosa, menos para trabajar. Pero yo lo usaba igual, o sea, usaba esta blusa también con un pantalón rosa que tengo ahí con toda la personalidad, así que si a ustedes les gusta este estilo, no duden en utilizarlo, independiente de lo que les digan. Si ustedes sienten que el precio quizás es un poco caro, en verdad lo vale. Yo no encuentro que sea caro, para nada. Además de que el estilo de las prendas es único, yo no lo he visto por lo menos en mi país, por eso me fascinó tanto. Y cuando en Chile nuevamente se retomen los envíos internacionales, porque hasta ahora están suspendidos, lo más probable es que me encargue un vestido de Sundays y quizás alguna que otra blusa, porque es una de mis tiendas favoritas. Quedé muy encantada con la ropa. Respecto a las tallas, les comento que no hay mucha variedad, por lo menos en la ropa que yo elegí. Habían solo dos opciones, que era la talla S y la talla M. Yo elegí la talla M. Para que lo tomen de referencia, yo soy talla 36 y el equivalente sería talla 4. De repente uso talla 2 de la cintura hacia arriba, pero de la cintura hacia abajo soy 36-38. Si hubiese elegido una talla S, quizás me hubiese quedado un poco apretada la ropa porque la talla M, que fue la que elegí, me quedó súper bien. Así que eso, amigas y amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse y darle like a este video. ¡Nos vemos! ¡Que estén bien!